Luian, y antes que nada, felicidades. Y pues es tu primer gol en primera división, es un premio a tu esfuerzo, a tus grandes actuaciones con el equipo sub-20, los tricampeones. Pues sí, este, bueno, más que nada estoy muy contento, porque como es, es mi primer gol. Y bueno, ahí se ve el trabajo que veníamos hecho, veníamos haciendo desde, pues desde Fuerzas Básicas, desde la 20, y pues ahorita ya están dando frutos acá en primer, en primer equipo. ¿Cómo fue ese momento en el que sale el portero? ¿Raúl roba el balón? ¿Te lo da? ¿Ves el marco descubierto? ¿Qué piensas? ¿Qué, qué pasó por tu cabeza? Pues primero cuando el, el, el cuarto árbitro dijo que sacaban tres minutos, dije, no, pues ya, bueno, órale. Pero ya cuando Raúl la robó, me quedó ahí, sin pensar, dije, no hay, no hay portero, está atrás de mí, le pegué y salió gol. <laughs> ¿Y ya que entró, ¿qué, qué fue lo primero que pensaste, aparte de celebrar? No sé, no, se, se me vino muchas cosas a la mente, se me vino no, un montón de cosas, la verdad, no, no pude ni pensar, solo volteé a ver que a quién abrazaba, encontré a Raúl, lo abracé y, y ahí nada más. Es un gol muy importante el primero de tu carrera, siempre te, te vas a acordar de ese gol. ¿A quién se lo dedicas? Sí, bueno, sí es muy importante y se lo dedico a, a mi familia y a Dios porque pues siempre han estado ahí conmigo apoyándome.